Meditación para el día de hoy, 5 de diciembre. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. Había una vez un lugar en Inglaterra en el que se daba un pedazo de pan a todo caminante que pasaba por allí y que deseaba pedirlo. Sea quien fuera el que pedía, no tenía más que llamar a la puerta del Hospital Santa Cruz y allí recibía un pedazo de pan. Jesucristo ama tanto a los pecadores que edificó un Hospital Santa Cruz para que cualquier pecador que tenga hambre llame a la puerta y satisfaga sus necesidades. Pero no solo esto. También ha hecho algo mejor aún. Puso un baño en el Hospital Santa Cruz para que cuando un alma esté sucia o manchada, pueda ir a este baño muy eficaz para ser lavada. La fuente siempre está llena, siempre eficaz. Ningún pecador fue alguna vez a esa fuente y volvió sin que sus manchas hayan podido ser lavadas. Los pecados que eran como el púrpura y el carmesí, todos han desaparecido y el pecador quedó más blanco que la nieve. Como si eso no fuera suficiente, Jesús puso en el Hospital Santa Cruz un guardarropa. El pecador que se dirige a él tal cual es, será vestido de los pies a la cabeza. Y si desea ser un soldado, no solo recibirá un mero traje ordinario, sino también una perfecta armadura que lo cubrirá desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Si pide una espada, le será otorgada, y también un escudo. Nada que sea bueno le será negado. Tendrá el dinero necesario mientras viva, pero también tendrá una herencia eterna de gloriosas riquezas cuando entre en el gozo de su Señor. Si todas estas cosas se pueden conseguir con solo golpear en la puerta de la misericordia, entonces, alma mía, golpea fuerte esta mañana y pide grandes cosas de tu generoso Señor. No dejes el trono de la gracia hasta que todas tus necesidades hayan sido presentadas delante del Señor y hasta que, por fe, tengas la firme confianza de que serán suplidas. Cuando Jesús invita, ninguna timidez debe detenernos. Cuando Jesús promete, ninguna incredulidad debe estorbarnos. Cuando tan preciosas bendiciones pueden obtenerse, ninguna frialdad de corazón debe impedirnos.